Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches. Sí, sí, se escucha. No se escucha mal el audio, entrecortado. No, para mí no. Muy bien, perfecto. Bien, ya voy a empezar a compartir pantalla. Y vamos a comenzar, ¿verdad? El tema. El que vamos a ver ahora está en unidad 2, creo. Quiero ver. Bien, sí, vamos a ver sobre la unidad 2. Ya voy a abrir plataforma para que veamos más o menos el tema que vamos a desarrollar ahora, ¿verdad? Muy bien. ¿Me confirman si ven la pantalla? ¿Los estoy compartiendo? Sí, se mira. Muy bien, veamos. Bien, aquí está el tema que vamos a ver ahora. Este que está aquí, que dice nouns, this, that, this and those. Y metí también otro tema que está en unidad 3. Que es sobre los singular y plural. Pero, porque yo creo que el domingo vamos a ver sobre la unidad 3, que son estos dos temas. Entonces, por eso no pasé uno de estos ahorita en esta presentación. Bien. Ya les comparto la presentación, permítanme. Muy bien. Can you see the slides right now? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, profe. Okay. Okay, we are going to start right now. So, the topic is demonstrative pronouns, right? That's the topic of this day. So, and we are going to talk about how can we use these demonstrative pronouns, right, in the sentences. Vamos a hablar de cómo los podemos usar en oraciones. Vamos a hacer unas actividades que donde demuestran cómo se usan ya en una a la hora de expresar oraciones, ¿verdad? Y a la hora de escribir también. But first of all, I would like to know if have you ever heard talk about these words? ¿O ya las habían visto, ya habían escuchado hablar de estas palabritas? ¿Saben su significado? Recuerdo de que una vez vimos ese tema, no sé si recuerdan. Los que tomaron el First Discovery conmigo, yo recuerdo que vimos esto.
Sí, lo vimos, teacher. ¿Se recuerdan del uso, cómo usarlo y qué significa cada uno de ellos? Obviamente aquí está el significado, ¿verdad? Yo lo puse para que se nos facilitara si alguien aún no los había visto, las palabras o algo así. Pero me gustaría saber si ya tienen una idea de eso. Sí, ya, teacher. Muy bien, perfecto. Para comenzar, ¿verdad? Me gustaría comentar de que son cuatro. Y dos de ellos se usan de forma singular y los y otros dos de forma plural, ¿verdad? So, we use this and that when we talk about things in singular, right? And we use these and those when we talk about things in plural, okay? Usamos los primeros dos, this and that, estos, en singular. En singular. Y los dos de abajo cuando hablamos en plural. Ya vamos a ver oraciones en las cuales se va a entender mejor. Bien. Pero hay una gran diferencia. Aquí les puse más o menos el significado. This, que significa este. Este. And that, ese. O sea, esa es la diferencia de ambos. La similitud que tienen es que son en singular. Pero la diferencia también, que uno es cuando expresamos oraciones o queremos expresar algo que está cerca de nosotros. La misma palabra lo dice, este. Algo que tengo en mis manos, por decirlo así. This is my cell phone. ¿Verdad? Entonces esa es una oración utilizando esto. This. Este es mi celular. This is my cell phone, right? Because it's close to me right now. Porque está cerca de mí ahorita. But if I say, that is my bed, it's different, right? I am talking in singular, but the sentence is different because I'm talking about something that is far from me. Porque estoy hablando de algo que está lejos de mí. ¿Por qué? That, ese, o esa también. Podemos traducirlo como ese o esa. Bien, esa es la diferencia. Uno es cuando hablo de cosas que están cerca de mí. Y that es cuando algo, un objeto, incluso una persona, animales, cosas, están lejos de mí. Pero siempre en singular. ¿Te entendieron esos ejemplos? Sí. Bien. Bien, ahora veamos los de abajo. ¿Cómo usarlos? Dijimos de que se usan en plural, ¿verdad? Plural. Bien, ahora. This es, le pusimos el significado de estos. Estos, ¿verdad? O estas también, de ahí depende, le damos la interpretación. Estos o estas, ¿verdad? Ahora, veamos lo que le pusimos a este. Esos. Esos o esas, o también podemos decir aquellos o aquellas. Todo depende de la interpretación que le demos a la palabra y a la oración en el momento. Bien. Los dos se usan en plural. Both are used in plural, right? Ambos son usados en plural. But when we want to make sentences, right, using these demonstrative pronouns, so we must be careful, right? Cuando queremos expresar oraciones usando estos demostrativos, debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque se debe respetar, ¿verdad? Cuando hablamos en singular y en plural, porque si no, la oración no va a tener sentido. Ahora, digamos, hagamos una oración utilizando this. Veamos, la similitud que tienen es que se usan en plural. Lo vuelvo a repetir. Pero hay una diferencia también. ¿Se imaginan cuál es? ¿Alguien me dice? Están de lejos. Uno, nada más. Uno. Uh-huh. This
es cuando algo está cerca de mí, pero en plural, ¿verdad? Ahorita estamos hablando en plural. Algo está lejos de mí. Estos, ¿verdad? These books are mine. Estos libros son míos. O these books are yours. O estos libros son tuyos. ¿Verdad? O these are my brothers. O these are my siblings. These, estos. But if I want to use those, it is because something or one person, or sorry, I mean, something or people, animals, are far from me, right? Ya sean personas, cosas, animales, están lejos de mí cuando utilizo those. ¿Qué significa esos? Esos. Those animals are aggressive. So be careful. ¿Verdad? Those animals are aggressive. Be careful. Esos animales son agresivos. Sé cuidadoso o ten cuidado, como decimos nosotros. Ahora, escuchen bien la primera otra vez, la primera oración que les dice. These are my siblings. Estos son mis hermanos. Estos. Because they are close to me. Ellos están cerca de mí. But if I use those, it is because something it is far from me. Pero si utilizo those, es porque algo está lejos de mí. So now, pay attention to the example in English. Those animals are aggressive. Esos animales son agresivos. Esos. Incluso puedo traducir aquellos. Those animals are aggressive. Aquellos. O sea, estoy señalando algo que está lejos, pero siempre en plural. ¿Se logra entender? Vamos a entender más o menos cómo... Ya vamos a ver oraciones, ¿verdad? En las oraciones escritas vamos a entender mejor si se sienten confundidos o algo. Pero me gustaría ver si tienen una idea más o menos, ya de qué se va significando cada una de ellas. Yo sí le voy entendiendo más o menos, dicho. Muy bien, está bien. Ya vamos a ver ejemplos, ¿verdad? En los cuales vamos a entender mejor. Porque van a ser escritos. Ahorita yo solo los estoy diciendo. Ahora. So we are going to start reading this paragraph that talk about demonstrative pronouns. And dice aquí de que demonstrative show where an object, ever, or person is in relation to the speaker. Estos demostrativos, que son las palabritas que acabamos de ver, muestran dónde un objeto, evento o persona está en relación al hablante. They can refer to a physical or a psychological closeness or distance. Ellos pueden referirse a una cercanez o distancia, ¿verdad? Física o psicológica, como lo que estamos hablando. Algunos se usan cuando están cerca, y otros cuando están lejos. When talking about events, cuando hablamos de eventos, porque no solo se usan para hablar de personas ni animales, sino que también lo utilizamos para hablar de sucesos o eventos. Ya vamos a ver unos ejemplos. Dice aquí que when talking about events, the near demonstratives are often used to refer to the present. Leámoslo otra vez. When talking about events, the near demonstratives are often used to refer to the present. Cuando hablamos sobre sucesos o eventos, los demostrativos cercanos, near es cercano o cerca. Entonces, cuando decimos near demonstratives, nos referimos a cuáles. ¿Podría mencionar a alguien? Son dos. Los cercanos. This. And this. And that. Ajá, son dos. This and that, ¿verdad? This and that. Esos son los cercanos. Entonces, dice aquí, when talking about events, cuando hablamos de eventos o sucesos, los demostrativos cercanos, que son this and that,
son usados para referirse en el presente. Bien. Esos dos son usados para referirse en el presente. ¿Verdad? Ahora, veamos. While the four demonstratives often refer to the past. Mientras que los demostrativos lejanos se refieren al pasado. Ahora, veamos algunos ejemplos. Y, perdón, me equivoqué ahí, ¿verdad? No era this and that, sino que this and this. Estos son los cercanos. Me retracto de eso. Bien, acá está. Near the speaker. Cerca del hablante. Aquí en este cuadro lo dice. Near the speaker. Que son this and this. Prácticamente su pronunciación es la misma, pero a la hora de expresar una oración cambia totalmente. Ya vamos a ver por qué. Aquí dice demonstrative singular, estos dos. Demonstrative plural, estos que están aquí. Bien. Si alguien siente que le cuesta bastante, le tome una captura para recordarlo, porque después vamos a hacer unos ejercicios y tal vez eso le ayuda a ver la imagen, le ayuda a recordar. Ahora, los que tengo aquí son los cercanos. Pero los que, donde dice far from the speaker, son los lejanos. That and those. Esos dos. Estos dos son los lejanos. ¿Verdad? So now we are going to start reading these sentences, right? Vamos a comenzar a leer estas oraciones. Ahora, pero comencemos cuando hablamos de objetos. De objetos. So we can say, near the speaker, cerca del hablante. In this case, I am the speaker, right? En este caso, yo soy el hablante. This remote control is yours. This remote control. This is the object, right? Remote control. It's an object. This remote control is yours. Este control remoto es tuyo. Bien. Eso es cuando hablo cerca, ¿verdad? Ahora utilicemos el otro, que también es this, pero en plural. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que ambos son cercanos. Ambos son cercanos. Pero uno es en singular y el otro en plural. These vegetables are expensive. These vegetables are expensive. Estos vegetales son caros. Ahora veamos por qué les decía yo que ya viendo las oraciones se va a entender cuándo es en plural y cuándo es en singular, porque su pronunciación casi es la misma. This remote control is yours. These vegetables are expensive. Si se fijan bien, cuando utilizamos verbo to be, esto significa que está en plural. Y el is significa que está en singular. Incluso vegetables, que está la S, que indica que está en plural, ¿verdad? Menos el adjetivo, este no se le agrega, expensives. Eso jamás, ¿verdad? Ahora, leamos los que están lejos, far from the speaker. Far from the speaker, ¿ok? What's the difference between this, that and those? That and those. The difference is that one is singular and the second one is plural, right? La primera es singular y la segunda es plural. That remote control is yours. That remote control is yours. Ese o esa, ¿verdad? Depende. En este caso sería ese. O aquel también. Aquel control remoto es tuyo. ¿Verdad? Ahora veamos la de abajo. Those vegetables are cheap. I mean, those vegetables are cheap. Aquellos o esos vegetales son baratos.
Ahora leamos las dos así, que están a la par. This remote control is yours. Este, cuando digo este, ¿verdad? Near from me, cerca de mí. That remote control is yours. Far from me, lejos de mí. Ahora, en plural. These vegetables are expensive, right? I am near to the vegetables. That's why I am going to use this one. Estoy cerca de los vegetales, por eso voy a utilizar este que está aquí. But imagine that I'm so far from the vegetables. Estoy lejos de los vegetales. I cannot use this. I have to use those vegetables are expensive. Tengo que usar those cuando estoy lejos del objeto, ¿verdad? O de algo. ¿Se va entendiendo un poco mejor? Sí, teacher. Muy bien. Voy tratando de ir un poco más despacio por si alguien siente que le cuesta, ¿verdad? Entonces, por eso voy un poco más despacio. Ahora, cuando hablamos de eventos, when we talk about events, cuando hablamos de sucesos, algo que ha sucedido. Veamos, ya no vamos a hablar de un objeto, sino que de un evento. Leamos los primeros, estos que están aquí. Los que se usan cercanos. Pero obviamente hay una diferencia. Uno es singular y el otro es plural. Veamos. This trip will be great. This trip will be great. ¿Qué quiere decir la primera oración? This trip will be great. Ajá. You have an idea about it? Este viaje será genial. Bien. Es este, ¿verdad? Escuchemos la palabra en este. Estoy hablando de un suceso, ¿verdad? Que va a suceder, un evento. Bien. No es un objeto eso, sino más bien es algo, un suceso. Bien, siempre lo utilicé this, ¿verdad? Estamos en el presente, ahorita, en este momento. Y yo digo, this trip will be great. This trip will be great. Ah, en presente. Ahora, veamos el que está a la par. Pasémonos al que está a la par. So, look at the second example. Next to the first one. Veamos el segundo ejemplo que está a la par del primero. That trip was not great. That trip wasn't or was not great. What does that sentence mean in Spanish? ¿Qué significa esa oración en español? ¿Ese viaje no será genial o no estará bien? No, en este caso, ese viaje no estuvo en no, como... No. Sí, pasado. El verbo to be pasado, ¿verdad? Recordemos lo que dije. That se usa cuando hablamos de eventos o sucesos. Este that se usa en pasado. Sí. Cosas que sucedieron, ¿verdad? Por eso mencioné eso al inicio. This se usa en presente cuando hablamos de sucesos. This trip will be great. Present. That trip wasn't great. Ese viaje no estuvo genial. Escuchen bien, ese o aquel. Entonces eso indica que como que algo que ya sucedió. Entonces estamos hablando del pasado. ¿Se logran entender esos dos ejemplos? Sí. ¿Me doy a entender? ¿Los demás sí. También se entienden? Pobre, sí, no se entiende. Dígame. No la escuché muy bien. Cuesta un poquito. Ah, pero
¿Se va entendiendo o no han, tiene una idea más o menos? Profe, yo tengo una duda con acerca de los eventos. This trip will quiere decir que lo está ocupando en futuro, ¿verdad? Y that ya en pasado. Sí. Pero ¿por qué no puedo ocupar el that para... Para referirme también a futuro. No, solo se usa en pasado, nada más. Ah, es como una regla. Ajá, sí. Ah, ok. Bien, hagamos un ejemplo. Digamos, that trip will be great. That trip will be great. Ese viaje será. Entonces... debemos usar this. Vaya, porque en este caso la oración, no quiero confundir, ¿verdad? Pero en este caso la oración no es que está en futuro prácticamente, ¿verdad? Sino que es algo que yo estoy diciendo en este momento, que va a suceder, ¿va? Cuando utilizo el will, es algo que va a suceder en el futuro, obviamente, ¿verdad? Pero... el this se usa cuando algo lo voy a expresar en el momento. This trip, ¿verdad? O this class. Un ejemplo. This class is boring. Un ejemplo. It's an example, right? Esa es una oración en presente. This class is boring. O I can say, this class is exciting. Está en presente, ¿verdad? This class. Este. Ahora... digo, un ejemplo, ya terminó esta clase, son las 9 de la noche, y yo digo, ok, I am tired, and I am sleepy right now, and that class was boring. Escuchen bien, that class was boring, esa clase, esa, ¿verdad? That class was boring. Imagínense si utilizo este que está aquí, this. Para referirme a algo que ya pasó. This class was. Esta clase fue. No. Lo más ideal es that. Es como usted dice, es una regla. Aunque a la hora de traducirlo se escuche bien, pero en el inglés, eso sí se debe de respetar. Cuando hablo de eventos, estos dos son en presente y estos dos se usan para oraciones en pasado. Solamente. Nunca va a haber estos así. Y ni tampoco el that para referirnos a futuro tampoco. Solo este que está aquí. Estos dos. Bien, no sé si quedó claro eso. Yes, teacher. Muy bien. Bien, ahora, en conclusión... estos dos que están aquí, estoy señalando, solo se usan en presente o se pueden usar en futuro cuando, ¿verdad? Hablo de eventos o sucesos. Y estos dos, that and those, cuando hablo de eventos, se usan solo en pasado. Solo en pasado. Entonces, de tener eso en cuenta, de tomar eso en cuenta. Aunque a la hora de traducirlo se escuche bien, pero no estaría, por decirlo así, gramaticalmente correcto y tampoco nadie lo usa así, aunque nosotros ya traduciéndolo lo escuchemos bien, ¿verdad? Pero no es que, no significa que solo porque se escucha bien se puede usar. Ahora veamos las dos de abajo, que están casi iguales, ¿verdad? These parties are boring. These, estas fiestas, por ejemplo, en plural. These parties are boring. Estas fiestas están aburridas. Estoy hablando en presente. Estas fiestas están aburridas. Ahora me quiero referir a algo que ya pasó. Entonces, tengo la opción de usar those. Those. Those parties were awesome. Esas fiestas fueron geniales. O asombrosas.
Those parties were awesome. Those parties were awesome. Okay. Before continuing with the next one, with the next slide, I would like to know if there is a question or if there are doubts about these sentences when we talk about events. Me gustaría saber si hay una pregunta o dudas a la hora de usarlos cuando hablamos de sucesos o eventos. ¿Sí? ¿Hay dudas por el momento? Bien. Si tienen dudas, aún hay confusiones, pueden decirme. No hay problema, puedo tal vez explicarlo de otra manera que se entienda mejor. ¿Sí? Yo he entendido, Ticho. No sé, los compañeros. Sí, yo entiendo. Alguien que no haya entendido, por favor, no sienta pena en preguntar. Porque si no, pues voy a hacer cuenta y casa, como dicen, ¿verdad? Que sea entendido. Oh. Bien. Bien, ahora sigamos. Vaya, para quien me dijo de que lo sentía confuso, lo importante, lo primero es que se debe de aprender el significado. Se debe de aprender el significado. Porque si no, sí le va a seguir costando un poco. El significado en español se debe de aprender. ¿Verdad? Bien, ahora me permiten un momento que se me descargó un poco la compu. Teacher, disculpe, fíjese que estoy teniendo problemas con mi internet y no me da la imagen de lo que se está pasando. Entonces voy a colgar y no sé si me vuelve a aceptar la llamada. Sí, puede entrar, no hay problema. Bien. Me prende un momento, ya regreso. Ay, señor, está loco. Apague el audio. Muy bien, voy a compartir pantalla y me confirman si se mira ya. Sí, se ve. Bien. Bien, ya compartí. Si alguien le da problemas, por favor me dice. Bien, ya vimos esto, ¿verdad? Cuando lo usamos con objetos, eventos. Ahora veamos unos ejemplos cuando lo usamos con personas. Como lo repito, para que se facilite un poco más, lo entendamos un poco más las oraciones, es de que sepamos el significado de estas palabras. Por ejemplo, this significa este. That significa ese. O interpretándolo de muchas maneras, ese, esa. Ahora, this, esto que está abajo, dijimos que significaba estos o estas. Depende de cómo vayamos a traducir la oración. Those, esos o esas. Incluso aquellos o aquellas también. Todo, de esa forma se pueden traducir. No es que solo tienen
Esa forma se debe decir exactamente. Ahora, veamos las primeras dos oraciones que dicen near the speaker. ¿Qué dijimos que significaba near the speaker? Cerca del hablante. Cerca del hablante, muy bien. Near the speaker. Ahora, this is a worker person, okay? Imagine that I am next to a person, right? Imaginemos que estoy cerca a la par de una persona. I am next to a person, a la par de una persona. And I told him, or I told her, le digo a él o a ella. So, this is a worker person. Esta es una persona trabajadora, ¿verdad? O this is a worker man. Este es un hombre trabajador. This is a worker woman. Esta es una mujer trabajadora. This, ¿verdad? Estoy cerca de él. Okay? I am close to that person. Estoy cerca de esa persona. But imagine that that person is... So pay attention to that sentence. That person is far from me, okay? That person is far from me. And I told you, y le digo a ustedes, that is a worker person. That is a worker person. Or I can say, that is my teacher, right? If I see my teacher in the city, right? And I see him far from me, that is my teacher, that, ese, o aquel, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, this and that, singular, singular. But the difference is that we use this, right, near the speaker, right, or when something or a person is near from me, and that, cuando algo o una persona está cerca de mí. Esa es la diferencia. Y that es cuando algo o una persona está lejos de mí. Eso es verdad. Ahora, veamos los ejemplos de abajo. These people are lazy. Estas personas, ¿verdad? Estas. Ya no vamos a decir este, sino que estas, en plural. Sea siempre cerca de mí, porque están cerca de mí. Estas personas son perezosas. These people are lazy. Ah, veamos la otra. Those people are trustworthy. Aquellas personas o esas personas son de confianza, ¿verdad? O leales, trustworthy. Those people. Ambos se usan en plural, estos dos de abajo. Pero la diferencia es que this lo uso cerca y those cuando algo o una persona está lejos. ¿Se entienden esos ejemplos? Sí. Ok. The next one. This is a good student. This is a good student. Este es un buen estudiante. Right? So... I am describing a person that is near from me, right? I am describing a person that is close to me. Estoy describiendo una persona que está cerca de mí. But imagine that I want to describe one person, right? But that person is far from me. Quiero describir una persona y esa persona está lejos de mí. So... would be correct if I use this. ¿Sería correcto si utilizo this para describir a esa persona que está lejos? No. No. Tendría que usar that. That is not a good student. That is not or that isn't. Una contracción. That isn't a good student. Okay, that's the difference. The first one is used when
someone or something is close to me. La primera es usada cuando algo o una persona está cerca de mí. And the second one, when something or a person is far from me, okay? Cuando algo o una persona está lejos de mí. De esa forma es usada la segunda. These are Susan's parents. Estos son los padres de Susan. Ah, ya vamos en plural. Ahora ya estamos hablando en plural. These are Susan's parents. Ah, pero yo estoy cerca de los papás de Susan, ¿verdad? I am close to Susan's parents, right? Estoy cerca de los padres de Susan. That's why I have to use this. Imagine if I use those. Those are Susan's parents. Un ejemplo. Those are Susan's parents. That sentence means that I am far from Susan's parents, right? Esa oración quiere decir de que estoy lejos de ellos, si digo those. Ahora leamos la que está escrita aquí, ¿verdad? La que yo dije era un ejemplo de esta. Those aren't. It's a negative sentence, right? Those aren't Susan's parents. Esos no son. Ahora, esos o aquellos. Estoy señalando de lejos que esos no son. Okay. There are questions about it. Do you have questions? Have you understood the topic? ¿Han entendido el tema? Yes, teacher. Bien, leamos un poco este cuadro. Siempre pongo aquí, miren, near the speaker. Esto significa que todas las que están aquí significan cerca del hablante. Far from the speaker, this means that all these sentences. Piense bien cómo son útiles estas palabras a la hora de hablar. Vean. This means that when I say far from the speaker, it means that all these sentences, todas estas oraciones, ¿verdad? Are used far from the speaker. Son usadas cuando se habla lejos del hablante. Bien. Leamos la primera. This is a nice surprise. This is a nice surprise. Vean bien, estoy hablando de un suceso. This is a nice surprise. Esta es una sorpresa bonita o genial. Pero imaginémonos si aquí, en vez de decir this, utilizo that. That is a nice surprise. Perdón, that was sería, ¿verdad? En pasado. No puedo decir that is cuando hablo de más bien de un suceso. De un suceso. ¿Verdad? Más que todo. Puedo decir that is. Pero cuando hablo de suceso o evento, es that was. ¿Ok? Bien. Veamos esta. That must have been a nice surprise for you. Esa debió haber sido una sorpresa genial para ti. Ah, aquí sí, miren. That must have been. Esa debió en pasado. Debió haber sido una sorpresa genial para ti. Por eso utilicé that. These apples are mine. What does that sentence mean? Can someone tell me in Spanish this sentence? These apples are mine. It's very easy. Laura? Estas manzanas son mías. Correcto. Ahora la otra. Those apples are mine. Esas manzanas son mías. Ok, very good. Esas. Bien, veamos la otra oración.
What are you up to these days? Esta es como una pregunta. Cuando preguntamos, es una forma de decir, how are you? Es otra forma de preguntar, how are you? ¿Verdad? What are you up to these days? ¿Cómo has estado estos días? Estos días. ¿Verdad? ¿Cómo has estado estos días? Pero leamos la que está a la par. Those days were nice. Those days were nice. Aquellos días o esos días estuvieron pasado. Estuvieron. Okay. Ahora veamos la siguiente. This time I won't be late. Esta vez no estaré o no llegaré tarde, digámoslo así. Esta vez no estaré tarde. This time, esta vez. Ahora leamos esta. We really surprised you that time. We really surprised you that time. En realidad nosotros te sorprendimos a esa vez o aquella vez, ¿verdad? Pasado, aquella vez. Incluso hasta el verbo surprised, pasado. Is this John's house? Esta es la casa de John. Is this John's house? Is that John's house? Ya expresando algo que está lejos de mí, ¿verdad? Is that John's house? Far from me. This sugar is for my crepes. This sugar, esta azúcar. The sugar is close to me, right? That's why I have to use this. Because if I use that, it means that the sugar is far from me. Si utilizo that, eso significa que el azúcar está lejos de mí. You can use that sugar for your cake. You can use that sugar for your cake. It means that the sugar is not close to me. No, eso significa que el azúcar no está cerca de mí cuando utilizo that. Okay. Can you understand this topic? Do you have questions? Please be honest, right? Because it's very important that you tell me if you have questions or if you have understood about this topic. Bien. Vamos a hacer una actividad en la cual sí, vamos a usar estas palabritas que ya repetimos muchas oraciones, ya repetimos mucho todo this, that y todo eso. Espero de que vaya, damos algo. Voy a poner la diapositiva, la primera. Tómenle una captura para que veamos su significado y vayamos entendiendo los ejercicios. Para quienes sienten que les cueste, por favor, tómenle una captura y me confirman que ya lo han hecho para pasarnos a la actividad. Ya, teacher. Muy bien. Muy bien. Ahora pasemos a la actividad. Bien, vamos a comenzar con esta. Bien, veamos. Dice aquí, lee las oraciones y escoge los adjetivos demostrativos que las complete de forma adecuada. O sea, vamos a poner aquí lo que falta. Pero no quiero que solo me digan this and this. No. Quiero que me digan toda la oración. Toda. Ya con el complemento aquí. Y yo solo voy a señalar. En este caso que la pronunciación es igual, pueden decirme para referirse a la primera. The first one. The first one. Y para referirse a la segunda me pueden decir the second one. Y yo voy a saber qué es esta. Vuelvo a repetir.
Para referirnos a la primera, nada de español, ¿verdad? Para referirnos a la primera, pueden decir the first one, porque la pronunciación es igual, the first one. Para referirse a la segunda, decimos the second one, the second one. Y leemos toda la oración, toda, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Yo lo que quiero es que todos participen. Voy a ir diciendo, mencionando sus nombres. Y si a alguien le cuesta, no importa, ¿verdad? La idea no es de que tiene que demostrar de que lo hace bien o no. La idea es de que se ponga en práctica eso y de esa forma se aprenda, ¿verdad? Bien, ya vamos a comenzar. Teacher, fíjese que a mí no se me mira bien, se me miran como las letras como entrecortadas, pero no sé si será por el mismo problema que tengo del internet. Permítanme. Voy a dejar de compartir pantalla. Si quiere, sálgase y entre otra vez, tal vez mira mejor después. Bien. ¿Se mira? Ya estoy compartiendo pantalla. Se ve bien. Sí, profe, se ve. Muy bien, perfecto. Va a comenzar. Permítame. Deris. Sí. Okay. You are going to do the first one, right? The first sentences. Okay, you can start. The second. Second. And okay. This. See, the second one. And these are the most interesting books I have read. Okay. These are the most interesting books I have read. Okay. Lo voy a dar click. I am going to click on this one. And then I am going to check it out if the sentence is correct. Okay. And will appear here if the sentence is wrong or it is correct. Okay. Okay. Okay, it's correct. Very good. Aquí dice, correct. Okay, we are going to the next one. Iris Cassandra. Sí, profe. Iris. Permítame, perdón, que deje de compartir pantalla. Bien, ya. Iris, ya. Ok, the first, this. Ok. Did you know that this is the hottest month of the year? Okay. The first one, right? Bien. Vean bien cómo es. Did you know that this is the hottest month of the year? ¿Qué quiere decir? ¿Sabías que este es el mes más caliente del año? Okay, it's correct. Very good. The next one, Kerin. Kerin, hello. Está Kerin. No puede activar su micrófono.
Bien, Marielos, Elizabeth. Sí, teacher. Bien. Veamos. No, no, alguien más, permítanme. Maura. Permítame que está Maura Mayorga, Maura de Lizama, dice que ella está teniendo problemas, ¿verdad? Sí, teacher, sí, pero ahorita ya me salió la imagen, pero igual las letras me salen mal, entonces no sé si será problema por, pues, sí, por mi internet. Sí, por su internet, porque los demás lo pueden ver bien, ¿verdad? Sí. Sí, a veces, sí. Es por su internet. A veces no solo es por el que está compartiendo, sino por el que también está en la reunión. Bien, entonces logra entender más o menos aquí lo que dice. Es que fíjese que no se miran, o sea, se miran como cortadas, solo algunas palabras se miran enteras. Ah, no, pues está bien, no. No, ¿verdad? Porque no podría hacer la oración así. Ajá. Bien. Maura Mayorga. Hello, Maura. Okay. The first one. These people over there, I think they are arguing. ¿Así es, teacher? Sí, sí, sería arguing. 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 Bien. There, I think they are arguing. Bien, 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 veamos. Are you sure that is the first one? First one. Bien. Le voy a dar una idea. Okay. Cuando se usa esto de over there, esto que está aquí, over there, eso quiere decir como que algo no está cerca. Ah. Significa como ahí, ahí, por ejemplo, no aquí, sino que ahí. Entonces, ¿cuál más o menos sería, creo usted? Dos, entonces. Lea la oración, solo esa, nada más. Hasta el punto. Over there. Vuelva a leer, no le muy bien. Those people over there, I think they are winning. Desde aquí, donde dice look at. Ah, look at those people over there. I think they are winning. Okay. It's correct, right? Es correcta. Entonces la oración sería, look at those people over there. Mira a esas personas ahí. No dice, mira a esas personas aquí, ¿verdad? Ah. Bien, ¿se entendió eso? Sí, el verb que es allí lejos. Mm-hmm. Ok. Ajá, correcto. Thank you. Ahora, este estaba más fácil para Marielo García. ¿Sigue aquí? Sí. Pero no me aparece la otra oración. Yo creo que ya le va a salir. Es que ya la pasé. No sale aún. Sí, ya salieron. Sí, ya salió. Bien, bien. Ok. The second act. Claire es el nombre, ¿verdad? Claire. Sí. Bien, ahora. No sería el sexo. ¿Sería this o those? Those. ¿Por qué más o menos cree usted que sería those? ¿Ah? No sería this. This sería. Are you sure? Bien, 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 veamos. Vamos a ver si está correcta. Ok, it's correct. Pero ahora quiero que la lea.
Nada más hasta aquí. Hasta donde dice Kevin, hasta ahí, nada más. Ok. Clary, this is Kevin. Ok, Claire, this is Kevin. Ok, very good. Vaya, ahora voy a explicar algo. This es en singular, ¿verdad? Those, plural. Diferente hubiera sido que dijera aquí, Claire, those are Kevin and Carlos, por ejemplo. Esos son Kevin y Carlos, ya en plural. Pero como todo está hablando de una persona, singular, obviamente. Bien. Esta oración no está nada, porque ahí sería that y la tira incorrecta cuando ponen that. Bien. Veamos. Ya participó Maura. Silvia. You can do this one. Ahora, recuerdes de lo que le dije. Cuando hablamos de eventos, hola, Silvia. ¿Qué contesta? La número dos. Bien. Ok. ¿La podría leer? ¿Podría leer la oración? Sorry, Armand, but I didn't catch that. Please repeat. Ok, pero miren, tiene un punto. Debemos respetar los puntos. Los signos de puntuación, ¿verdad? Para que la oración se escuche diferente. Sorry, Armand, but I didn't catch that. Please repeat. Es como queriendo decir, lo siento, pero no entendí eso. But I didn't catch that. No entendí eso. Please repeat. Por favor, repítelo. Así. Okay. It's correct. Ahora, veamos. Norma Barraza. Recordemos, singular, plural. For me is thus. Thus student. Ajá. Ajá, la oración, léala. Thus, student who think they know it all are arrogant. Okay. Again. Thus, student who think they know it all are arrogant. Okay, very good. Okay, perfect. It's correct. Bien, ahora aquí en una, cuando marque una, es para aquí donde dice número uno y la número dos. Bien, aquí dice, I believe, lo que le falta, is not the problem. We should focus on all citizens who don't have job. I believe significa yo creo. Y citizen significa ciudadanos, los ciudadanos, citizen, o la ciudadanía, citizen. Y esto de we should focus on all, deberíamos enfocarnos en todos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería? The first one or the second? The first one. Okay. Okay, it's correct. Porque ahora leámosla. I believe this is not a problem. Okay, estamos bien ahí. This is not a problem. We should focus on all those citizens
who don't have a job. Those, ¿verdad? Citizen. Bien. Otra vez. Look what I found inside. Mira lo que encontré adentro. The second one. Okay, there are two people that tell me it's the second one. Yes, the second. Okay, the second. Yes. Okay, okay, very good. It's correct. Okay, we finished the quiz, right? We finish the quiz and all the sentences are correct. Only one of them, right? Because we didn't do it. Una porque no lo hicimos. Bien. Ahora, tenía otros aquí. Pero no sé qué me dicen ustedes. ¿Hacemos esos ejercicios o continuamos aquí con lo que nos falta? Uno más, teacher. Maybe. Bien. Pero no se queden los demás, ¿está bien? Otro ejercicio. Sí, bien. Profe, reforcemos mejor el tema. Ah, pues estos que están aquí. Bien. Ustedes me van a ir diciendo cuál voy a escribir. En este caso yo lo voy a escribir, pero ustedes me lo van a decir. Pero no solo me van a decir la palabra, sino que toda la oración, ya con lo que le falta. Pueden comenzar. Por ejemplo, que comience Marielos. ¿Sí? ¿Así? Sí. John, this is my pencil. Ok, John, this is my pencil. Veamos. Ah, aquí está. Creo que. John, this is my pencil. Aquí lo puede escuchar. John, this is my pencil. Okay, well done. It's correct. Somebody else, a volunteer, but hurry up because we don't have time. Hurry up means that apúrense. Look, those people are my parents. Look, those people are my parents. Okay. Look, those people are my parents. Okay, well done. Somebody else? A volunteer. This. All the sentence. Remember that you have to read all the sentence. Okay. Excuse me, is this your wallet? Okay. Excuse me, is this your wallet? Okay, well done. The next one, a volunteer. It's very easy. Don't you understand? Sería no recuerdo que es Bitwin. No, no miro muy bien, pero no sé si sería Bitwin this is movies. I don't know. No lo miro bien. Bien, pero sería, para usted sería. Between, I don't know which one I want to see.
I don't know which one I want to see. Okay, the next one. Dad, look at that beautiful animal. Are you sure that would be that? No, those, sorry. Okay, could you repeat the sentence? Look at those beautiful animals. Okay, I am going to write down those. Quiero ver those beautiful animals. Escuchen. Look at those beautiful animals. Se escucha bien rara la voz. Okay, it's correct. Yeah. The next one. This is your jacket. Singular or plural? It's a plural. These are our jackets. Are those your friends? Hi, this is Sandy. Hi, this is Sandy. Okay, hurry up. This is you have to read all the sentence. Yes. Singular or plural? Plural. Okay. Plural. Read all the sentence. This. You have to read all the sentence. Between this is two cheese. Which one do you prefers, creo que dice. Between these two dresses, which one do you prefer? Between these two dresses, which one do you prefer? Ahora, hagamos esta, la siguiente. These. Is my this is me. This is my mobile phone. That is my mobile phone. Sería that. Ese, ¿verdad? Ahora, esta. That. All the sentence, you have to read all the sentence. I know that woman. I think I know that woman. The next one. This is my new coat. This is my new coat. It's correct. The next one. Those orange look delicious. Those oranges look delicious. Those oranges look delicious. It's correct. Next one. This is are the units we need to study. Me parece haberle escuchado. This is are. ¿Cómo sería?
Sí, así lo escuché, pero, oh, perdón, así lo dije, pero es que no muy bien lo miro, pero sería this. ¿En plural? Sí. Ah, bien. These are the units we need to study. These are the units we need to study. It's correct. The next one. You can choose between these two plants. You can choose between these two plants. Okay, very good. The next one. This is a question. What is that animal in the river? What is that animal in the river? The next one. Those boys play very well. Those boys play very well. It's correct. The next one. Tom is my sister. Tom, this is my sister, Tanya. Okay, go ahead. Dad. I prefer that. I prefer that rose. That's correct. Okay, the next one. Look at that. Look at that. Look at that. Como sorprendido. Look at that. Mira eso. Bien. Yo creo que esa fue la última. Bien, fue la última. Creo que solo una fue que parece que estaba mal. Bien, no sé si quieren que les comparta eso. Pero igual, vamos a ver aquí. Me gustaría saber si se logró entender el tema ya un poco mejor para los que les sintieron que les estaba costando. Sí, teacher. Teacher, solo sí, que tenemos que practicarlo para que podamos, ¿verdad? Correcto. Sí. Asimilar. Muy bien. ¿Marielos? Sí, ya lo logré entender más con los ejercicios. Muy bien. Bien. Veamos. Quiero ver, ¿son cuántas? Una, dos, tres. Solo cuatro, son una, dos, tres, cuatro. Bien. Este tema es más sencillo, aquí no requiere tanta regla, sino más bien aprenderse las palabras en su escritura. Eso es todo. Es sobre los nouns. Nouns, singular and plural, right? Singular and plural. Los nouns, eso significa como sustantivos. ¿Y qué son los sustantivos? Los sustantivos son palabras. Palabras comunes como car, como estas que vemos aquí. Car, guitar, bus. Which, box, bed, computer, cell phone, chair, house, bedroom, bathroom, kitchen, ¿verdad? Picture, choose, table, the door, the window, right? The floor, the roof, and everything, right? Common words, palabras comunes. Esos son los sustantivos. Entonces, ¿por qué dice aquí singular and plural? Porque singular y plural, ¿cómo hacerlas en singular y plural? Ese es el tema. Bien, veamos. Aquí hay un gran montón de reglas, pero para mí,
No es una obligación aprenderse esas reglas, porque para mí eso es ilógico. No quiero decir que no es necesario, ¿verdad? Sino de que sería como un poco ilógico quererse aprender las reglas para la escritura, porque la única forma en la que se aprende la escritura es practicándola, o sea, uno, no aprendiéndose reglas. Las reglas es bueno saberlas, ¿verdad? Para conocer y dar una explicación al respecto, pero no considero que la regla sea la solución para que la aprendamos a escribir. Porque, por ejemplo, es muy común que sepamos que car en plural se diga cars, porque en español acostumbramos a decir carro y en plural le agregamos la S, carros, ¿verdad? Muchas palabras en inglés son así, solo les agrega la S y ya son plural. Pero hay unas de que no solo se les agrega S, como en el caso de estas, miren. Many nouns, muchos sustantivos, have spelling changes in their plural form, a singular noun, cambian en su plural, ¿verdad? Cuando terminan, dice aquí, cuando terminan en una S, como bus, cuando terminan en SH, como está aquí, en X también, terminan en esas letras, muchas veces se les agrega ES. Aquí dice, makes the plural by adding ES. Hacen el plural añadiendo ES. Bien, pero ahora veamos. No considero que aprenderse la regla sea la solución para aprendernos el plural de estas palabras. Hay más, obviamente. Yo solo aquí puse tres como ejemplo. Pero veamos. La única forma en que vamos a aprender a escribir las palabras y a conocer, porque hay un montón de palabras, ¿verdad? En inglés que no solo se les agrega S para plural, algunas se les elimina, otras se les añade ES y así. Pero, ¿cómo se supone que lo vamos a aprender? Nos podemos preguntar en un inicio. Bien, la única forma es a medida vayamos avanzando. A medida vayamos avanzando, practicando, nos vamos a ir dando cuenta cómo es la escritura de ciertas palabras. Porque, por ejemplo, alguien que no sabía, por ejemplo, cómo se escribía box o bus, que significa autobús, ¿verdad? Bus. Pero para hacer el plural, ¿cómo lo hago? Si ya termina en S, bien, fíjense, le agrego ES y lo digo buses. Buses, ¿verdad? I am waiting the buses. I am waiting the buses. Estoy esperando los buses, los autobuses. I am waiting the buses. ¿Ok? Ahora, veamos. Esta es la forma correcta en la que se escribe. Pero no es tan necesario saber la regla, sino más bien que lo busquemos en un diccionario y de esa forma ya aprendamos la escritura. Sepamos que así se escribe en otra vez, ya vamos a saber que así se escribe. Pero también es bueno saber la regla. Así de que no nos vayamos a confundir de que aquí están las reglas para que nos memoricemos esto. No, eso no es necesario. Lo necesario es aprenderse la escritura, ¿verdad? Así naturalmente uno, a medida va practicando, va aprendiéndose la escritura de ciertas palabras. Como por ejemplo, estas que están aquí. ¿Pueden ver la diapositiva que estoy presentando? Sí. Veamos esto. A singular noun ends in a consonant plus Y. Change the letter Y to E. Perdón, I. And add ES. Bien. Un singular. Una palabra en singular. Que termina en una consonante. Más esta letra. Como vemos aquí. Consonante. Y todas están así.
dice de que change the letter Y, cambiamos, o sea, la eliminamos. ¿Verdad? La eliminamos por la I latina. Así le dicen, ¿verdad? I latina. Y luego añadir S. Veamos, ¿cómo sería su escritura? Después de que baby, lo escribíamos así en singular. Y miren cómo lo escribimos en plural. Babies. No significa que, aquí le voy a agregar la S de un solo, ya dice babies, ya en plural. No, la escritura se debe respetar, miren. Le eliminé esa ahí, agregué la otra y luego agregué S. Babies. Pero ¿cómo lo aprendí? Bueno, buscándolo, ¿verdad? En un diccionario, ya sea así virtual, porque la mayoría ahora usa diccionarios así. Pero no lo aprendí solo porque la regla lo dice, sino porque yo quería saber cómo era en plural y me di cuenta de que así era de esta forma. No solo se le iba a agregar S, sino que así es. Entonces nos acostumbramos a irlas escribiendo así como lo vamos aprendiendo, ¿verdad? Con el tiempo. Y no necesitamos de ninguna regla, aunque sí son necesarias, ¿verdad? Para saber el porqué de las cosas. Como por ejemplo, family, no solo le voy a agregarle la S y así que quede, ya solo porque en español solo le agrego S a todas las palabras en plural. No, cambia. Families, library, libraries, party, parties, miren cómo está escrita. City, cities, country, countries, países, ¿verdad? Country, countries. Bien. ¿Alguno de ustedes ya había visto todas estas palabras que están aquí? Estas que estoy señalando. Son muy conocidas. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sabían su plural? También. También, ¿verdad? Pero ahora, Maura, ¿usted se lo aprendió viendo la regla? Pues también leyendo las reglas, teacher, porque sí ayuda. Ayuda, ¿verdad? Pero, a saber bien como por qué motivo es que se cambia. Correcto. ¿Por qué? El motivo, eso es lo importante. Pero me imagino que se lo aprendió más que todo buscándolo en algún diccionario, la escritura, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, pero las reglas, ¿verdad? Como siempre, o sea, así como hay reglas en el español, también en el inglés, y es muy importante que nosotros las conozcamos, ¿verdad? Para saber se hace ese cambio. Correcto. Saber el motivo. Eso es lo que yo considero importante. Saber el motivo, el por qué. Pero no tanto de que solo por la regla lo voy a aprender. No. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más ya sabía el plural de estas palabras? Yo sí, teacher. ¿Y se las aprendió viendo las reglas? Estas que están aquí. Fíjese que yo me las aprendí cuando estaba en la escuela. O sea, nosotros nos hablaron de las reglas, pero más que todo yo en el diccionario lo aprendí buscando el plural de cada palabra. Correcto. Así es la manera en la que se aprende, ¿verdad? Yo así recuerdo que las aprendí y a medida iba avanzando, empecé a ver las reglas y ya uno se da cuenta. Este es el motivo de por qué se escribe así. Pero cuando uno se las aprende, lo importante es aprendérselas, ¿verdad? Pero también es importante las reglas. No digo de que no. Bien. Entonces, por eso les digo, aquí no depende tanto de las reglas, sino depende más de uno, que uno se aprenda la escritura de las palabras y también conocer las reglas, ¿verdad? Porque son importantes. Pero no depende todo de la regla, depende más de uno, aprenderse la escritura de las palabras. Ahora veamos. Hay sustantivos irregulares. Irregular nouns. There are some irregular nouns that change totally in plural. The most common ones are listed below. Sustantivos irregulares. ¿Por qué les llaman sustantivos irregulares? Porque a estos no se les agrega S, no se les agrega ES, mucho menos, no se les elimina, sino que
su escritura cambia totalmente. Woman, women, plural. No le agrego S, no voy a decir women's. Man y men, no voy a decir men's. Child significa niño. Child. Children en plural. No voy a decir children's, nada más children. Tooth, diente. Teeth, dientes. No voy a decir teeth, ¿verdad? Ni siquiera a tooth le voy a agregar la S para decir el plural, no. El plural es teeth, dientes. Foot, pie. Feet, pies. Person, no voy a decir persons. El plural, ¿verdad? El plural de person es people, ¿verdad? This person, esta persona. That person, aquella persona. Ahora, those people, esas personas, ¿verdad? Those people, ¿verdad? Live, lips. Mouse and mice. Hay muchas así que cambian y le llaman irregular nouns. Y ahora otra vez. Lo ideal aquí es aprenderse el plural, nada más. O sea, memorizarlo para conocerlo, ¿verdad? Hay actividades así en la plataforma, yo creo, de hacerlas en plural y así en singular y todo eso. Esta es la última. Veamos. When a noun ends in O, sometimes add ES, dice aquí. Cuando un sustantivo termina en O, a veces se añade ES. Por ejemplo, potato. Fíjense bien. Potatoes. Tomato, tomatoes. Hero, heroes. Zero, zeros. ¿Verdad? Entonces, a medida vamos, cuando queremos ya poner en práctica el plural de algunas palabras, entonces ahí es cuando nos damos cuenta de su escritura. Y no a todas es necesario solo agregarles eso, sino que algunas cambian totalmente. Algunas cambian. When a noun ends in F or esta palabra, change the letter F to B and add ES or S. Fíjense bien, es un solo enredo que ya me imagino estarse aprendiendo, memorizarse todas esas reglas. Bien, pero es bueno conocerlas, ¿verdad? Yo me acuerdo de ellas, solo que tampoco las ando memorizadas. Lo importante para mí es aprenderme la escritura más que todo. Y correcto, ¿verdad? Conocer la regla, el porqué de ella. Cuando un sustantivo termina en F o de esta forma, se cambia la F a una V que le llamamos. Y añadimos ES o solo S. Por ejemplo, half, que significa mitad. Half, halves. Eliminé la F, agregué la B y luego ES. Knife, knives. Life, lives. Div, divs. Ladrón, ladrones. Wife, wife, wives. Esposa, esposas. Wolf, lobo. Wolf, wolves. Bien, entonces, la regla es bueno, ¿verdad? Es importante conocerla. Nos explican el motivo de por qué la escritura cambia. Pero lo ideal aquí es aprendérsela el plural, ¿verdad? Memorizarlo. Conocer de que no a todos se les tiene que agregar ES, sino que algunas cambian. Miren, como half, halves, ¿verdad? No voy a escribir mitades de esta forma. Jamás. Este es su plural, así como está aquí, ¿verdad? O voy a escribir ladrón y voy a escribir así para escribirlo en plural. No, eso sería un error. Escribe de esta forma. Bien. Ahora, no sé si hay dudas en cuanto a esto. ¿Sí? ¿O
Hola. ¿Do you have a question? No, teacher, no hay duda. Tenemos que practicar ese vocabulario, ¿verdad? Y aprenderlo bien. Uh-huh. Esa es la idea, ¿verdad? Bien, entonces, creo que llegaríamos hasta acá a menos de que alguien tenga alguna duda. Bueno. No, teacher. Okay, if you don't have questions, it's all for today. And thank you for attending the meeting, right? And have a good night. And see you on Sunday, right? The next class. Good night, everybody. Good night, teacher. Good thank night, you for teacher. This class. Bye. Bye. Good night. Y el AMIC se puede hacer de nice.